Se realizó el 23º pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Estuvimos discutiendo muchos temas que tienen que ver con la política nacional e internacional, aspectos que tienen íntima relación entre los sucesos que ocurren fundamentalmente a nivel internacional y que tienen repercusión, por supuesto, en nuestro país. En ese sentido, es fundamental, resalta el Comité Central del PCB, que tengamos conciencia colectiva, masiva, de que las amenazas a la paz mundial por parte, fundamentalmente, del imperialismo norteamericano y sus aliados a nivel mundial, es una situación real la que estamos enfrentando los pueblos del mundo, tomando en cuenta que, en particular, en los últimos años, en la última década, el imperialismo ha ido perdiendo un conjunto de espacios vitales, importantes para el imperialismo, y entonces está en una ofensiva que tiende a la recuperación de sus niveles de influencia y de dominio en estas zonas. Y por supuesto, dentro de las que resalta, indudablemente, está América Latina. Por eso, las acciones que se desarrollan y que se impulsan a nivel internacional, dentro de una doctrina de alcance global que les permita de manera simultánea estar atendiendo, dirían ellos, pero avanzando y desarrollando acciones de dominio, de agresión, de ofensiva de sus políticas de manera simultánea en diferentes partes del mundo, nos obliga, hablando ya en concreto del pueblo venezolano y de las organizaciones políticas y sociales que impulsamos el proceso revolucionario venezolano, a tener claridad y conciencia de que tenemos que difundir y tenemos que lograr que la inmensa mayoría de nuestro pueblo entienda que cuando ocurre una situación, un fenómeno en Asia, en África, en el Medio Oriente, en Europa, donde está involucrada la OTAN, por ejemplo, donde está involucrada la Unión Europea, donde está involucrado el ejército de los Estados Unidos, eso que ocurre en esos países, en esas zonas del mundo, tiene una vinculación y tiene una relación con las acciones que también desarrolla en este momento y que tiende en un plan progresivo a desarrollar en nuestra región, en América Latina, y por supuesto un núcleo fundamental de esos objetivos de ataque, de agresión, por supuesto lo representa Venezuela, lo representa el proceso revolucionario bolivariano que está avanzando en nuestro país. Ese es un aspecto que el Comité Central del PCB identificó que es fundamental seguir haciendo conciencia masiva en nuestro pueblo sobre las amenazas reales a la paz mundial que representa la política guerrerista que impulsa el imperialismo norteamericano.